Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Don Ramón y estamos continuando con la campaña de Mortal Kombat X. Por fin, hemos vuelto. Por si no has visto el video anterior que subí de la última actualización del canal, será mejor que lo veas, y si no lo quieres ver, pues de igual forma ahorita te comento que estamos volviendo con la campaña de Mortal Kombat, porque vamos a convertir el canal únicamente en Gears of War, y para eso tenemos que terminar con todos los pendientes que explicamos en el video de la última actualización. Por si no lo has visto, estará apareciendo ahorita en pantalla, pero bueno, será mejor que continuemos. Siento que va a ser totalmente un desastre este video, porque hace muchísimo tiempo que no juego Mortal Kombat y creo que nos van a palear, pero bueno, trataré que eso no pase y pues sin más, continuemos. Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia. Es familia. Por eso me preocupa. Estaré bien. Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también. Te quiero. Briggs, cambio. Briggs, fuera. ¿Estás mejor o peor? Las dos cosas. No sé. Les irá bien. Veremos si a mí también. Tenemos posición de tiro. ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia. Está más débil que cuando le servía. Tiene razón. No tiene a Shino como fuente de poder. Pero sigue siendo Quan Chi. Sé que aceptaste guiarnos y observar, pero puedes asumir cualquier papel que desees. Estoy oxidado. No comprometeré la misión. Se acerca. Esconderme. Supongo que eso hice. Bueno, pues entonces estamos empezando con el protagonista de los comerciales de Old Spice, ¿no? La neta se parece, ¿no? No manches, vamos a ver qué combates puedo sacar, porque con Jax, yo que sepa, sí me sabía algunos que otros, pero les digo, como ando un poco oxidado, entonces... de hecho, andamos igual Jax y yo, ¿no? O sea, en la historia dijo, ando un poco oxidado, y la neta yo también ando igual. De hecho, apenas estoy... Ok, estoy empezando a investigar un poquito más sobre los combos y todo el rollo. Inclusive los poderes, porque... Los X-Ray y todo el rollo se me olvidaron por completo. Ok. ¿Hay algunas magias por aquí? Oh, ya me acordé. Voy a guardar el X-Ray. Sí, son dos combates, ¿no? Si no mal recuerdo. Creo que sí. Entonces ahorita vamos a cambiar para... Ah, no, perfecto. Ahora sí, podemos activar el X-Ray ahorita empezando la batalla. A ver si no se cubre este cuate, a ver. ¡Uy, no! ¡Qué mal! O sea, estamos diciendo que a veces no se cubre y... Bueno, lo bueno es que él activó también su X-Ray y la neta lo paramos ahí. ¿Estuvo bien? Hay un uppercut que hubiera servido bastante bien. ¡Uy! ¿Ya vieron cómo está totalmente pelón el cuate? Está chido, ¿eh? Porque Kung Lao es de mis personajes favoritos. Nada más que ese... Como que ese outfit no le sienta muy bien, que digamos, ¿eh? Le sienta mejor el... ¡Uy! El Shaolin original, ¿no? ¡Uy, papá! ¡Ahí estamos buenos, ¿no? Lo chido de Jack, no sé si se acuerdan en, bueno, no sé si jugaron la campaña anterior, que es la del Mortal Kombat 9, donde creo que sí ahí dice, ¿no? Como le quitan los brazos y todo el rollo. Creo que se los quita un personaje que se llama Ermac. La neta está bastante padre. Yo la primera vez que lo vi dije, órale, pues todo está bastante cruel eso, pero la neta, Jack es Jack por sus brazotes, ¿eh? Eso me quitó algo de óxido. Ah!
Bienvenido a casa, Briggs. Este infierno no es mi casa. ¿Y por qué haces la tontería de regresar? Tengo una familia que proteger. A mí Quan Chi me reunió con mi familia. Él hará lo mismo por ti. Ay, niñita, yo jamás te besaría porque eres como marimacha, ¿vieron? O sea, tenía como voz de hombre y de mujer al mismo tiempo. Bien dicen que el primer combate es el más fácil. Y ahorita fíjense que me le está armando gacho este, ¿eh? O sea, la neta está bastante cruel y algo les iba a decir. Ah, ya me acordé. Ahorita que pasó lo de la cinemática, ¿vieron lo que iba a hacer Jax? O sea, estaba a punto de sacrificarse, está dispuesto a sacrificarse para poder salvar a todo el mundo. La neta, estuvo bastante cool eso que iba a hacer Jax, pero bastante locochón, la neta, ¿eh? O sea, si no fuera por el cabello de esta Sindel, que es como un... ¿Qué será? Como una serpiente, tipo serpiente. ¡Uy, uy, uy! Caramba, si no hacía esto, seguramente iba a perder. Mejor no nos arriesgamos y ganamos el primer combate y el segundo ya vemos qué onda, ¿no? Oh, vean esa posición. Esto no debería estar en este juego, ¿eh? Esto debería estar en otra página prohibida, chicos, ¿no? No manches. Ahora sí le dejamos bien pintaditas de sangre, ¿eh? A ver si no me... Creo que estos videos no me los pueden monetizar, chavos, porque ¿saben qué? Dicen que sale mucha sangre. ¿Cómo ven, chavos? Bueno, la neta, sí, mucha violencia, ¿no? De todo tipo. Pero la neta, ahorita me la voy a rifar. Ahí les van los combos. ¡Oh, vieron eso! Saqué ahí el poder morado. ¡Oh, aguanten! Ahí les va otra vez. A ver si lo puedo lanzar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya sé cómo! Vamos a empezar. Creo que ahorita después de esto nada más nos queda un combate. Vamos a ver si en el otro podemos hacer más poderes. Quan Chi no te va a ayudar. Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Yo puedo ayudarte, como Bi-Han me ayudó. Te acercaste demasiado a Bi-Han. Las emociones te corrompieron. Las emociones me liberaron. No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí, pero tú disfrutas con esto. Me gusta. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres, pero uno no se reivindica así. ¡En la torre! ¡Casi me matan a la Harley Quinn! ¿Vieron? Sí, porque sí, la neta, sí es como el outfit de la Harley, ¿eh? A ver, voy a ver si puedo activar aquí los combates. ¡Oh! ¡Papá! ¿Vieron esa esquivada? ¡Uf! No, de hecho, fue puro churro, ¿eh? Porque no sabía ni que lo iba a lanzar. Ahora sí vamos a aplicar los poderes. ¡Ay, ¡oh, no! O sea, se me montó cuando iba a lanzar el poder. ¡Oh! ¡Vieron eso! Ahí les va lo bueno. ¡Ay, papá! ¿Eh? ¿Quién dijo? Ahí está. Buenísima. ¿Le lanzo otro poder de esos? ¡Uf! Ya con esto ganamos. ¡Viene uno por cut! ¡Y! ¡Buenísima! Ahí les va. ¡Oh! Y golpesazo. Lo bueno de Jax es que fíjense que cada golpe parecería que es como el doble o el triple de poderoso que los normales, ¿eh? Aunque no sé si sea cierto, pero la neta, yo digo que como está pesado Jax, sí baja demasiada vida, ¿eh? O sea, no sé realmente, pero bueno, vamos a evitar que nos haga su X-Ray, porque si no los hace, vamos a valer caca aquí. Oye, casi, ¿vieron? Ahí iba a activar un poderazo y se gastó un poquito de su energía. Hijo, pudimos hacer un Flawless Victory si hubiéramos seguido ahí trabando un poco, ¿eh? ¡Oh! Ahí la tenemos. ¡Uy! Le íbamos a clavar ahí, ¿eh? Mira. ¡Uh, papá! Y así ganamos todos los combates de Jax. Debo creer que hay esperanza para ti. Madre mía. Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Cómo les va? Estoy bien. Es lo que creí. ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? ¡Te matarán! No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Devora? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Briggs. Qué agradable sorpresa. No es un placer. Así que volviste con Raven. Los necios siguen a los locos. ¿Pero qué está pasando? Pensé que era el último combate. Ok, ahí llevamos bien. Raven hizo lo mejor. Salvó la tierra. Ahí les va, papos. Buena. No es verdad. ¡Uy! ¡Tú no estabas ahí! ¡Él me lo quitó todo! Buenísima. No pienses regresar con nosotros. Papu, era nada más, chéquense esta. Ahora aprenderás que hay peores cosas que la muerte.
Es hora de matarle al chino comealor, ahí les voy la buena aire. Ah, no manches, papá, hijo, ¿qué fue eso? O sea, pero clavamos el primer disparo, ¿no? Uy, esas bolas de fuego nos van a afectar bastante, así que mejor nos movemos rápido. Déjenme paso del otro lado para agarrar el... ¡Uy, no! Eso hubiera estado bueno si hubiera agarrado el martillo. No, esperen, el martillo de Shao Kahn. Como ahorita estaban diciendo... ¡No, esperen! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, huele! ¡No manches! Pensé que estaba ganando la batalla y de repente aparece esto. El super mega karateka. Bueno, el super Shaolin de Liu Kang, ¿eh? O sea, la neta, está chido su modalidad de puño de fuego porque cuando se prende... No, eso es lo que pasa. Cuando se prende los puños de fuego, ya valió, ¿eh? ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ay, carambas! ¡Ahí les va! ¡Chéquense esta! ¡Uy! No, yo iba a agarrar la buena. Ahí va la buena. A ver si no me hace nada. ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué guamazo ahí, eh! ¡No más! ¡Sí, la clavé chido! ¡Uy! ¡Ay, caramba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Debo de activar los poderes, ¿eh? Si no me van a matar. ¡No! ¡No manches! ¡De lejitos aquí, mira! ¡De lejitos me la voy a llevar! A menos que se me acerque demasiado. ¡Ah! ¡No manches! ¡Uy! ¡Papá! ¡No manches! ¡Me van a matar! ¡Ay! Carambola, sí me puse medio nervioso ahí, ¿eh? Pero el chinito comelero no me gana, vale, a ver, le voy a dar un poco de sushi. Mira, ahí va, la buena. Si no gano en este combate, no sé qué haré, chavos. Bien, concentración absoluta. ¿Vieron eso? No, o sea, él también tiene sus trucazos. ¿Vieron ese combazo? Él también tiene sus trucazos ahí escondidos, ¿eh? Es que, ¿saben qué? Que me va mejor cuando los encarcelo ahí en una esquinita. Ahí lo tenemos. ¿Poderazazo? Buenísima. Ahí lo tenemos. No estuvo tan bueno. No. Chavos, voy a perder este combate muy mal. ¡No! Pero siempre existe la repetición. Esta es la buena, chavos, porque ahí les voy. Ya gané un combate, no lo pudieron ver, pero no se preocupen porque no estaba seguro si le iba a ganar o no. Pero ahorita me siento muy afortunado. ¿Saben por qué? Siento que Mortal Kombat, después de perder un combate, te lo hacen más fácil en la siguiente ronda. Y no sé por qué pasa esto, pero a lo mejor y bueno, no, realmente creo que sí pasa. Porque necesitas que pase la campaña a fuerzas, ¿no? Y ahí les va un X-Ray, papá. Con esto espero terminar de una vez y por todas con este cuate. Ya con la costilla, bueno, con las costillas rotas y con la columna vertebral también rota. Yo creo que ya está bastante bien, ¿no? A ver, ahí les voy un superpoderazo, ahí les va, chéquense esto. Lo vamos a matar, hijo, con el uppercut más famoso del mundo. Con eso terminamos así, todo. Ojalá pudiera ayudarte. Jax, no hay por qué se... ¡Deja de hablar! ¡Qué bueno es estar de vuelta! Kenshi, lo tengo. Buen trabajo. Yo me quedo aquí. Deborah está en camino. Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia. Ella hará que cante. Viendo, chicos, no me crean mucho, pero yo pensé que eran 3 combates nada más. Bueno, es que no me acordaba, pero ahora son 4. No sé muy bien, creo que al principio eran 3 y después ya se van convirtiendo en 4, quién sabe, ¿no? A lo mejor el grado de dificultad también va cambiando poco a poco, pero no sentí tan difícil este capítulo, a excepción de Liu Kang, que al final se nos alocó demasiado, ¿verdad? Pero bueno, con esto terminamos otro capítulo de la campaña de Mortal Kombat X. Espero que les haya gustado. Ya sabes que si sí, puedes dejar tu like, puedes dejar tu comentario si quieres que cambie en alguna cosita que no te haya gustado, algo en especial, no lo sé. Y bueno, si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte, ya sabes que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Dani Petrucci. Bye bye.